Esta es una de las fumarolas en esta tardecita. Ya casi son las 6. Y así está el volcancito. Está enloquecido, sigue loquito. Amigos, buenos días. Hoy les quería mostrar cómo está el estado del volcán, amigos. Vean, ahorita ya no se encuentra muy activo. Vean, amigos, vean, vean qué hermoso se ve el volcán Popocatépetl. Y vean el cielo, escuchen a las aves cantar. Vean, amigos, pero qué hermoso está el día, amigos. Vean los árboles. Pues de por sí la naturaleza está muy bonita, amigos. Y pues vean, pero vean qué tan bien hermoso se ve todo este día. Que cada día Dios nos lo regala, amigos. Así que adiós, amigos. Siguen ahí, siempre.
Pues hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vean nada más cómo está la actividad del volcán Popocatépetl. Tenemos caída de ceniza y también sobre nuestras plantas. Vean. Vean nada más. Nos ha caído muchísima ceniza. Así que a extremar precauciones. Que Dios les bendiga. Y el volcán Popocatépetl está más activo que nunca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los que ya están en sus hogares. Los que están trabajando. ¿Cómo están? Excelente tarde. Pues en estos momentos tenemos actividad volcánica, tenemos ruidos, tenemos vibraciones. Vean cómo se encuentra en estos momentos la actividad. Así está en estos momentos la actividad volcánica a esta hora en tiempo real. Estuve trabajando con la comunidad en un empedrado en la calle Matamoros y desde ahí pues se percibía, se sentían las microvibraciones del volcán Popocatépetl. Ahorita está pero súper activo. Los dispositivos de cámaras no le reportan el ruido que se está haciendo, pero miren, ahí en medio ahorita va una fumarola negra. Ahí en el cráter hay una fumarola negra que va a ir subiendo fuertemente y se va a ir hasta arriba, superando a la blanca que ya está arriba, ¿ok? Superando a la fumarola blanca que ya está hasta arriba, que también está muy grande. Pero la oscura de abajo es la que va a superar en tamaño porque está muy densa, muy espesa, de color color gris. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita les voy a hacer un zoom. Ahí está, miren, ahí poco a poco va a ir subiendo en lo que pues estamos platicando un ratito. Como les decía, estaba yo trabajando ahí a la altura de la calle Matamoros, acá en la Junta Auxiliar San Pedro Benito Juárez, Atlixco, Puebla, México. Para los que no ubican desde donde transmitimos, es una junta de origen indígena, pueblos originarios. Y pues estamos muy muy cerca del volcán Popocatépetl. Vean ahí el cráter, eso negro que están viendo. Está saliendo permanentemente las fumarolas. Y miren hasta dónde ya va la que les dije que iba a alcanzar el tamaño de la otra. Hasta allá arriba, miren, hasta allá arriba va a llegar. Ahí está, miren. Coméntenme desde dónde nos están saludando, desde dónde ven el volcán Popocatépetl a través de esta transmisión. No olviden que esta transmisión, pues esta página es para todos ustedes. Transmitimos pues con muchísimo gusto monitoreando el volcán Popocatépetl. Vamos a ver a sus alrededores, miren. Les comenté que estaba el cielo azul. Sigue estando azul, miren, qué bonito. Pero tenemos actividad muy fuerte, muy continua, no ha parado. A ratitos pues se nubla, no se ve Don Goyo, pero ahorita se ve espectacular porque pues la puesta del sol hace que se vea así iluminado. Invitarte a que si te gusta pues la transmisión, pues me lo dejes en los comentarios, ¿verdad? Para mí es muy importante pues dejarle que me dejen en los comentarios desde donde nos saludan, para pues continuarles haciendo este tipo de monitoreos del volcán, ¿verdad? ¿Qué tal que dicen, ah, no nos gusta la transmisión? ¿Verdad? Y hay personas igual que todavía no nos siguen en la página, pues hay que invitarlos a que nos sigan para que pues estemos interactuando. Miren, como ahorita les digo, lo que está negro en medio es lo que está saliendo con muchísima fuerza y es lo que se está yendo hasta más arriba. Miren la gris, ya casi alcanza la otra en tamaño. La va a alcanzar fácilmente porque salió con muchísima fuerza esa fumarola. Dice aquí, monitoreando el volcán Popocatépetl.
Zacatecas, Tlaxcala. Saludos a todos hasta ese bonito lugar. Pues aquí comentarles que llegamos del trabajo un poquito cansados, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ya estamos acá. Y aquí estamos ahorita con el clima, pues fresquecito. Espectacular, Don Goyo. Saludos desde Ciudad de México, la alcaldía Xochimilco. Saludos a todos en la alcaldía Xochimilco. Martínez Eugenia. Ahí anda un extraterrestre haciendo travesuras. Santo Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está? Que no lo veo. No veo ese extraterrestre. Para que lo pueda yo captar con las cámaras especializadas que tenemos. No me he descargado, la verdad que no he descargado el contenido que tengo en el dron. Tenemos un dron que no tenemos a veces mucho tiempo para volarlo porque ha hecho muchísimo viento y lo va a tumbar el aire. Pero pues nada, amigos, aquí estamos tranquilos en casa, viendo, como les digo, esto es espectacular porque pues es la tarde, ya el sol ya se fue el sol, miren, ya no está. Ese es el reflejo de que estoy casi seguro que en 10 minutos ya no lo vamos a ver en ese tono amarillo. Ya va a estar totalmente gris el volcán Popocatépetl. Ya va a estar totalmente gris. Y aquí pues seguimos escuchando los ruidos que está haciendo el volcán. La gente que es de aquí, de esta región, pues lo ha estado escuchando prácticamente todo el día. Todo el día ha estado escuchando. Sin duda, uno de los problemas más grandes que me topé al llegar a vivir a San Pedro Benito Juárez, en la región del volcán Popocatépetl, fue el idioma. La verdad es que aquí no lo sabía, pero aquí hablan más inglés que náhuatl. Good morning, everybody. Good morning, how are you? This is my work. I like. Yo buscando el Yellow Pansy. Y ahí al fondo el volcán Popocatépetl mirándome a mí.